Hey, ¿qué pasa, máquina? Soy Rubik y estamos. Un nuevo vídeo para el canal. Me subo al micro. Un nuevo vídeo, esta vez. Un día soleado, a la par que despejado. Y la rima ha terminado. Dios mío, soy el poeta del siglo XVIII. Bueno, antes que nada, hola, hola a todos, todas, todes, todes. Quería agradecer personalmente, sobre todo a las personas que se están suscribiendo y que me están dejando comentarios y me gusta. Sois gente muy amable, muy hermosa, muy bella. Y que me dan consejos para continuar y mejorar las cositas. Yo encantadísimo. Así que muchísimas gracias. Y espero que disfrutéis un poquito. Aunque no sea una serie muy profesional. Pero yo hago un poco lo que puedo para que sea divertida, rápida, amena y sincera. Antes que nada. ¿Qué tenemos nuevo? Como veis, estoy en la cima de la montaña. Ya que fuera de cámaras. He cogido el palo este de teletransporte que estaba en este pueblo. Lo he traído aquí y he puesto el otro teletransporte allí. ¿Por qué? Aquí voy a hacer mi casa. Esto es súper provisional, ¿vale? Esto es un poco pues, para yo poder guardar objetos. Quiero que la casa sea todo esto, de allí a aquí, ¿vale? Que sea una casa central, una casita como una cabaña, algo simple. Luego, con los ascensores, que pude meter el mod luego de media hora sabiendo por qué no me iba. Que conecte hacia debajo, hacia abajo tierra y ahí sea la casa. O sea, que ahí sea por dentro tope grande, con construcciones, de todo. Bueno, una locura que iremos haciendo obviamente poco a poco. Lo que he hecho fuera de cámaras ha sido básicamente poner todas las cosas aquí, ordenar los objetos, he ido a minar un poco. Tengo más hierro, como se ve por aquí. Tengo 10 diamantes que también he conseguido. Tengo esto que es un bloque que se ve chulo para un acuario que dije yo, esto está chulo. Esto también sirve para hacer unas encimeras de cocina. Bastante espectacular, tengo los libros que los conseguí, comidita por aquí, lana. Y aquí tengo también todo un poquito más o menos ordenado en la medida de lo posible. Ya puedo abrir la mochila. Oh, y no hay nada, estupendo. Que por cierto, tengo calabazas, que necesito endermans, así que me voy a guardar una. Y me voy a hacer unas tijeras. ¿Por qué? Porque necesito matar endermans. Y me revientan ahora mismo, porque no tengo tampoco nada yo... nada... La armadura buena. La verdad es que tendría que empezar a mejorar un poco mi armadura. Así que estoy pensando en un día sencillamente dedicarme a minar. Solo minar. Para conseguir diamantes y poder hacerme diamantes o una mesa de encantamiento. Que hablando de encantamiento, ¿qué necesitas para hacer encantamiento? Experiencia. ¿Y qué necesitas experiencia? Pues experiencia. Así que tengo 22 niveles que se puede perder fácilmente. Hay un libro de experiencia que no sé cómo se llama, la verdad. Libro de colaboradores. Ah. Qué bien, no me acuerdo del nombre. ¿Metí el mod? No lo sé, porque yo siempre soy así. Experience, eso tiene que ser en inglés. No, parece que no. Pero debería haber un mod en el que yo cojo un libro que me sirve para guardar la experiencia. Que tiene pinta de que no lo hice. Así que esto es un error abismal de mi parte. Pero bueno, si no es hoy, en el siguiente... Buscaré el libro y si no lo descargo el mod para que me pueda ir guardando la experiencia en un librito y no perderla cuando muera, ya que soy yo mucho de perder cosas cuando muero. Y por lo que veo, no, me da que no he guardado, no he instalado yo eso. Pero bueno, tampoco es el fin del mundo, la verdad, hay peores cosas. Vale, básicamente, vamos a ir a explorar un poco en el día de hoy, así que voy a coger un poquito de madera. Para poder yo hacer mis cosas, voy a coger un poquito de carbón para hacerme unas antorchas. Y vamos a intentar encontrar, a la vez que vamos consiguiendo un poco de madera para ir haciendo la casa, que será la de aquí, de madera, básicamente un poco de roble, podemos coger de estos árboles si son bonitos y tal. Abajo, hacia abajo quiero hacerlo como de algún tipo de material, a lo mejor la bajada de piedra y dentro algo más blanco. Me gusta mucho el blanco, así que lo haría algo de cuarzo quizás. Ya veré, depende de cómo me motive yo. Motívate, porque esto no se pone doble. Ahí está. Pa, 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 hacemos palitos. Hacemos esto así, hacemos esto así, hacemos esto así. Tukichi, y tenemos 44 antorchas. Así que espectacular. Cogemos la maleta, guardamos un poquito la madera para que haya espacio en el inventario y no nos pase como siempre. Esto lo guardamos aquí para llevarnos a nuestro caballito. Y descansamos. No descansamos. Pues bueno, voy a enseñaros mientras cómo funciona esto. Le das y se le transporta. Fácil y sencillo. Ah, he capturado a este bicho que lo estaba matando y le puedo dar cosas. Y me las devuelve. No sé exactamente cuál es su verdadera función. ¿Me puedo dar maleta? No sé. Y hay una oveja. Así que me llevaré el teletransporte. Este.
Y lo pondré ahí. Bueno, no. La verdad es que molaría otro. Está lloviendo. Bueno, igualmente voy a explorar, así que me llevaría el teletransporte. Y lo dejaría aquí. Así me puedo ir moviendo de donde yo voy a donde me teletransporte, básicamente. Vale. ¿Qué iba a hacer yo? Me he olvidado. A coger un poquito más de comida. Tampoco tengo yo como muchísimo. Bueno, los pescados este me sirven. Perfecto. Pues vamos a irnos. Cojo yo esto aquí. Me quito yo esto aquí. Ahí está. Y tendría que hacer una bajada, la verdad, porque bajarme con este sonido es un poco incómodo. Vale. Lo dejamos aquí. Esto se va ahora a ir todos un poquito. No, 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 amigo. Venite. Ahí está. El caballo y tu rienda. Ah, aquí está. Perfectísimo. Vamos a explorar un poquito la zona para ver si podemos encontrar algo interesante. No debería haber dormido, ahora que lo pienso, debería haber buscado Endermans, pero bueno. Vamos a explorar un poquito por aquí detrás. Porque me interesa saber si, aparte de estos árboles, hay otro bioma con otro tipo de madera. Y pueda yo explorar de manera bastante increíble. Lo que digo, la casa la iré remodelando yo fuera de directo, porque creo que va a ser muy aburrido hacer 10 vídeos de media hora de yo picando eso por ahí y eso por aquí. Esto se quedará en uno, como en un cuadrado. Y ahí dentro habrá bajadas, subidas, habrá habitaciones y tal. O sea, puede quedar muy interesante. Puede ser ahí la casa y un puente que conecte con esa isla flotante. Puede ser también. Todo es posible, solo hace falta la imaginación, que yo no tengo. Mira, aquí hay algo interesante. Vamos a ver qué es eso rojo. Ay, la verdad es que estuve minando y bueno, lo estuve haciendo en directo para si a alguien les interesa donde yo hago los directos mientras hago este tipo de cosas, ya sea minar, coger materiales, construir un poco la casa y tal. Pues bueno, en la descripción tenéis unos enlaces y creo que más de vosotros sabéis dónde se suelen hacer los directos. Así que no me hace falta indicar mucho más, sino YouTube me pega un poquito de paliza. Y mi caballo acaba de caer en agua, perfecto. Caballo, por favor. Caballito. Y si queréis poner el nombre al caballo también, ¿eh? Oye, porque... De verdad, tío. ¿Ahora? Perfecto, madre mía. ¿Cómo tarda en cruzar por el bosque? Esta madera... mi pregunta es... ¿Cómo es? Es decir... A ver... Salones de secoya. Mientras como cebolla. Oye, bonito, en verdad, ¿eh? Vale. Con esto podría ser un tipo de suelo. Me gusta esa madera. Es así un poco anaranjada. Un poco rojiza. Me gusta, me gusta. ¿Y aquí qué es esto rojo? Esto es del Nether. Esto será algún tipo de portal, ¿no? De estos de que aparecen aquí. Ah, que me comentaron de que aparecen muchos pueblos porque hay muchas zonas despejadas. La verdad es que lo agradezco porque estaba yo flipando un poco de por qué aparecía tanto. Mira, aquí salen cosas de Nether. Está bien... Espada con empuje. No me interesa. Obsidiana, sí. Y los mecheros, oye, ¿por qué no? Irrompibilidad. La verdad es que esto no me interesa mucho. Sinceramente. Así que... voy a guardar esto. Voy a guardar los mecheros. Ya está. No hay mucho más aquí, ¿no? Esperaba algo más épico, la verdad. Pero bueno, se podría hacer un portal al Nether. Hay varios portales aquí ya puestos, no hace falta que yo pille más. Ah, aquí se acaba la isla. Bueno, vamos a explorar un poco por allí. Y si necesito volver a casa, eso sí, mi caballo no puede volver conmigo, con él tendría que venir caminando. Debería tener un tercer portal, eso sería increíble. Pero bueno, mi caballo como que va a tener que hacer un poco de decoración, en verdad, porque el pobre no puede acompañarme a todas mis aventuras. ¡Alejo! Vamos. Es con el caballo más rápido. Hasta que, de movilidad hablo, que pueda desbloquear como un gancho, que ahí sí que voy prácticamente volando, con unas zapatillas que son bastante increíbles, unos zapatos que me hacen que vuele, literalmente. Encontrar un poco de hierro y eso nunca viene mal, la verdad. No me lo puedo creer. Vale. Esto es un problema. De caer, dime que hay una salida por aquí. Vamos, si puedes, sé que puedes. No cabes, ¿no? Hacemos ejercicio, hombre. Hablo. A ver. Se me ha liado aquí un poquito, ¿vale? Pero no pasa nada. Calamos aquí.
Escalamos aquí, escalamos aquí, escalamos aquí, escalamos aquí, escalamos aquí. ¿Y qué está pasando? ¿Ya? Niño, ¿quieres pasar? ¿Por qué no pasas? Y de verdad. Mira, voy a hacer la subida por aquí mismo, hala. No, no me pongas el hocico en la cara. ¿Verdad, macho? ¿Te cuesta? Ahí está. Sube. Bueno, me he pegado la cabeza. Pues esto está un poco lleno de agujeros. Uy, ¿qué hay ahí? Ah, es la tierra. La luz. Bueno, 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 bueno. Yo tendría que ir por allí, por allí. Por allí, por ahí. ¡Me voy a... ¡Caballo, tío! Oye, ¿de verdad? ¿Pero paro de caer? Dios mío, voy a empezar a venir sin el caballo, ¿eh? ¿Qué me sale rentable venir solo? ¡Madre mía! Bueno, como decía... No sé ni qué estaba diciendo ya. En fin. Vamos a seguir explorando a ver si encontramos alguna dungeon que pueda dar cositas. Una casa. Ah, pero esa es la casa del mago este, ¿no? Sí, esta casa es un poco irrelevante ya, la verdad. Porque ya tengo todo lo que quería. Este hombre le he podido saquear, que es el libro. El libro de los portales. Que haré una ramificación en mi propia casa, como una mano, como un brazo que sale. ¡Ostras! Para... ¡Uy! Para que, bueno, se ramifique y haya dos tipos de portales, como hay dos. Mira, hasta aquí está el pibe. ¡Hola! Sí, ya le compré a tu amigo ya. La verdad es que no me interesa lo que tengas. A no ser que tengas algo interesante. ¿Tienes algo interesante? Esa es la pregunta. ¡Pan! Y... patatas. Y un libro. No tienes nada que me interese, caballero. Disculpe, tengo un buen día. ¿Aquí tiene algo que me interese? No es lo mismo. Ah. Tiene comida para subsistir. No vamos a ser mala gente y robarle. ¿O sí? Vale, por aquí cositas interesantes. Y, ah, que hasta aquí llega esto. Ah, que aquí más. Vale, vale. La verdad es que creo que debería... hacer lo de la experiencia y armarme un poco, por lo menos hacer una mesa de encantamiento, ya que tengo obsidiana y... ¿y qué más? Y esto, y diamante. Y empezar a encantar, porque me encantaría ir a vengarme de los que me mataron, principalmente. ¡Oh! ¡Un barco pirata! ¡Tremendo! Uf, me encantan los piratas, ¿eh? Pirata del Caribe, soy fan número uno. ¡Oh! Es morado, ¿eh? La bandera. ¡Ostras! Yo no sabía que tenía también barcos piratas. Qué chulo se ve el mar, qué lindo, ¿no? Mira, esto es para coger aire. Ok, bichos. ¡No, no, no, no! No, no, perdón, ¿eh? Oye, discúlpame. ¿Y habrá piratas ahí preparados para matarme? Increíble, ¿no? Mira, delfines y todo. Tremendo, no vienen los zombies, ¿verdad? Sí, sí que vienen. ¡Hola! Que sí que hay peña aquí. Vale, espero que no me reviente. Porque tengo una cosa del delfín, ¿qué es eso? Gracia del delfín. Ha conseguido... Eres un pirata. Vaya, vaya, vaya. Parece que hay gente aquí ilegal, ¿eh? ¡Hola! Vale, la clave de los piratas es entrarles por donde menos se lo esperan. O sea, por abajo. No habrá gente aquí debajo, ¿no? Vale. Vale, a ver si puedo picar. Por favor, déjame picar. Por favor, déjame picar. A la de dos. Vale, 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 vale. Mira, aquí está el spawn. Pues no puedo picarlo, ¿eh? Vale, vale, no pasa nada, no pasa nada. Porque hago esto así, hago esto así. Aquí no pueden pegar, perfecto. Y ahora empiezo a reventarlos. ¡Vamos! ¡Vamos! Piratas a mí. ¡Ostras! ¿Cómo pegan los piratas, tú? De una... Uf, me han quitado cuatro... ¡Me han dado esmeralda! ¡No! ¿Por qué no hice la granja? Tiene una granja de esmeraldas aquí. Vale. Punte mental. Tiene cuarzo. Proyectil contra proyectiles y rompibilidad. Bueno, 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 bueno. Dones para mí, ¿eh? Apunte mental. Cuando vea a los piratas, hacer granja de experiencia. Porque literalmente me dan de todo. ¡Ostras! Momento de arkill.
Vale. Vale. ¡Ostras! Como me den. He jugado mucho al CSGO, he jugado mucho al CSGO. Vale. Son malos, son malos. Vale. Hago que se den entre ellos. Ahí está, que se den entre ellos, que se den entre ellos. Vale, se matan entre ellos. Son bobos, perfectísimo. Escucho uno más, ¿no? Escucho uno más. Era en lo alto, ¿no? Vale. ¡Ah! ¡Ostras, la que me ha dado! Vale, perfectísimo. Perfectísimo. ¡Ah, me han dado un estandarte! Lindo, ¿no? ¡Bien, TNT! Y pólvora, y redstone. Perfecto. Bueno, 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 bueno. He encontrado aquí un poco el tesoro, ¿no? Tesoro de Tutankamón. Vale, tenemos telarañas, tenemos cositas, tenemos cositas. ¿Ya está? ¿Esto era todo? ¿Era un capitán o algo, no? Ah, sí, aquí hay más gente. ¿Por qué no se mueve? ¡Ah! ¡Ostras, ostras! Vale, vale, vale. Menos mal que no se mueven. Menos mal que no se mueven. Vamos a iluminar un poquito. Vale, no pasa nada. ¡Ah! Vale, voy a poner aquí a ver si lo matan al compañero. ¡Maten al compañero, hombre! No lo hacen. Hola. Uf, que lo abrí. Ostras, que me revientan. Bueno, yo mejor me voy, ¿eh? Un segundo, ahora vengo. Y me reventarán, ¿quieres verlo? Ahora, ahora, ahora. Ahí está, bien hecho. Perfectísimo. Perfectísimo, perfectísimo. Tenemos mucha telaraña, mucha pólvora, mucha redstone. Mechero, carbón. Vale, 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 vale. Oye, me gusta mucho esto, ¿eh? Un cofre con más hierro. Hay más pantalones con protección. Me interesa el de protección, ¿eh? En vez de contra proyectiles. Me interesa más este, el de protección, sinceramente. Vale, tenemos un pantalón encantado de conocernos. Este es el camarote del capitán con diamante y una espada con empuje, que me la voy a quitar, ya que... tal. Mira, mi casco se estaba rompiendo, de hecho. Protección 3. Bueno, bueno, bueno. Y cabezas. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Ole. Esto me lo como. Ole, ole, ¿eh? No tiene nada más. No sé yo, ¿eh? Tiene que tener un almacén o algo, ¿no? Vaya, vaya. ¿Esto qué es? ¡Ajá! Aquí el almacén de comida. Bueno, vamos a guardar primero las cosas. Guardamos el hierro, esto por aquí, los diamantitos, súper importante, todo esto, todo esto. Y ahora vamos a quemar el barco. No se debe quemar en la vida, pero yo sí lo voy a hacer. Porque, bueno, porque yo puedo. Porque tengo un mechero, además. Eso creo que es mejor no comerlo. Que eso tiene una mala pinta. Hay barriles dentro de barriles. Wow. Barriles para casa, además. Mira, toma. Esto me lo quedo yo. Hola. Y esto me lo quedo yo. Y como buenos piratas saqueadores, tenemos que acabar con nuestros enemigos. ¿Cómo? Pues de la manera más espectacular posible. ¡Woo! ¡Vamos! ¡Acabamos con los enemigos! ¡Vamos! ¡Lo quemo! Ahí, ahí, ahí. ¡Que arda, que arda! Ah, que aquí había cosas. Vaya. Eso ya lo miro. Vale, y mira, tenemos otro mechero, perfecto. Mucho mechero. ¡Que se queme, que se queme! Ahí, acabando con los enemigos. Como tiene que ser. Como hacen los verdaderos piratas, ¿eh? Viva la piratería. Foto, foto.
La espada. ¡Ole! ¡Qué bonito! ¡Ay! Siento un pirata, de verdad, ¿eh? Mira, 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 mira. Que me quemo. ¡Ay, ay, ay, ay! Así se acaba con los enemigos. ¡Hala! Y ahora, hombre al agua. ¡No! ¡Metí mi hacha ahí! ¡Vuélvela! Todo, todo, que no quede rastro. Voy a gastar el mechero, que no quede rastro de barco. Aquí nunca ha habido un barco. Aquí nunca ha habido piratas. Soy el asesino de piratas. Ahí está. ¿Veis? ¡Hala! Aquí nunca hubo piratas. Qué bonito, de verdad. Y nos vamos. Tremendo barco pirata, ¿eh? Y aquí hay un pez. No lo mato porque acabo de fallar, la verdad. Ah, increíble. Na, na, na. Uf, tenemos un montón de cosas, ¿eh? Hemos conseguido el mejor barco pirata de todos los barcos. Ahí hay la Isla Azul. Aquí hay cosas, ¿eh? Mi casco tiene respiración. Ah, sí, tiene respiración 2. Vaya, vaya. ¿Y hago así? ¿Funciona el truco? Oh. A ver. Pero este sí funciona, ¿no? Ah, este sí funciona. ¿Habéis visto? Nada, trucazos, Adri Rubik. Cuando queráis trucos, me llamáis. Aquí no hay nada interesante, ¿no? Es una cueva simplemente. Nada. Pues me voy. La próxima vez que vea un barco, voy a no reventar el spawn. Así puedo tener esmeraldas prácticamente infinitas, ¿eh? ¿Eso es un zombie? No, eso es un creeper al lado de mi caballo. Genial. Hola, creeper. Déjate de mi caballo, anda. Gracias. ¿Habrá Endermans? Sería bastante espectacular, ¿eh? Vale, esto lo tiro, esto lo tiro. El trigo, esto lo meto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. La calabaza la voy a tener que guardar. Esto por aquí, esto por aquí. Es todo esto por aquí. El pescado lo voy a guardar. Ya está. Espérate, caballito, voy a buscar a ver si hay Enderman, ¿vale? Ahora vengo. Un Enderman sería bastante increíble, ¿eh? Para coger las perlas de Ender. Sería ideal, además. No sería increíble, sería ideal. Idóneo. Si no, pues ya me pongo a farmear yo por mi cuenta. A buscar así por la noche Endermans. Y sería más espectacular tener una espada de botín. Pero bueno. Por aquí no tiene mucha pinta de que hayan Endermans, ¿no? Hay arañas. Pena. Ah, me choqué. Bueno, vamos a coger al caballo y nos vamos. A ver si podemos encontrar algo más con Enderman. Ay, la cama me la dejé, ¿verdad? Soy bobo. Permiso, caballero. Quiero llevar mi caballo. Ve, ya soy nivel 25. Debería tener más cositas. Y por aquí más cosas. Voy a investigar. Vamos a seguir investigando. A ver qué podemos encontrar. Un día de exploración, ¿eh? ¡Oye! Oh, no, amigo. Mi caballo no. Disparado a mí. Mi caballo es un máquina, ¿eh? Le disparan y le da igual. Y él sigue ahí adelante. Es que de verdad. Vale, tenemos varias cositas. La verdad es que más barcos piratas como eso, ¿eh? Ojalá. Mira, aquí hay más cosas. Y aquí esto es ya jungla. A ver, estos tipos de madera. A ver qué tales son. Tronco de caoba. No, no me gustan mucho. ¡Ostras! ¡Buah! Acabo de escapar, loco. Así me explota un creeper al lado. No hay mucho interesante aquí, ¿eh? Estos árboles no me gustan mucho. No hay un bioma así que hay una madera muy
peculiar. Es que está el azul, pero es que hacerlo azul me da un poco de, dolor de cabeza, sinceramente. Mira, aquí hay otra casa de, este hombre. Que no voy a ir porque la verdad es que no me hace falta. Aquí hay cosas también, ¿eh? De verdad, podría pasarme... O sea, ¿cuántos episodios podría pasarme solo... básicamente... investigando? Pues todos los episodios que me quedo. El caballo, no me hagas sacar la cuerda, por favor. Gracias. Voy a pasarme todo lo que me queda. Nah, es que tengo que sacar la cuerda. Me voy a cagar. Yo. Qué troll, tío. Vente. ¿Qué cabes por ahí, hombre? ¡Ostras, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Que era broma, era broma! Madre mía, maltrato animal. Soy maltratador. Venite. Venite. Básicamente eso. Intentaré hacer la casa. Tendré ese próximo día el libro de experiencia y la casa. Hoy hemos investigado un poco. Hemos encontrado un barco muy interesante, además. Está bastante chulo. Sabemos... que esos barcos, al matar a los tipos estos, nos dan esmeralda. Algo que es... yo no sabía. Y es muy útil, ¿eh? Poco se habla, pero hay... pero es súper, súper útil. Aquí hay más de lo mismo. Aquí como que cambia el bioma raro. ¡Oh! ¡Cacao! ¡Ostras! Cacao, ¿eh? ¿A qué sirve el cacao? Pues para hacer galletas, ¿no? Mira, para hacer tinte marrón y galletitas. Para hacer una zona donde poder charlar con la gente que le dé la, charla psicológica y poner unas galletitas. ¡Otro pueblo! Nada, voy a dominar el mundo a base de pueblos, ¿eh? Mira, mira, mira. Este pueblo está bien organizado, ¿eh? Vamos a hablar con los pueblerinos. A ver si encontramos alguna, moza. Una pareja. Algo que podamos casarnos. Hola. Esto de las pociones me lo llevo yo. Vamos, que si me lo voy a llevar. ¿Quién está comiendo hierba? Vaya. ¿Esto? Hola. Hijaz. Interesado. Estoy explorando. Ten cuidado con tus modales, viajero. Pero si estoy explorando. O sea, ¿qué hago? Diciendo la verdad. ¿Escuchaste lo que le pasó a Anastasia el otro día? No, no sé qué le pasó. No me cierres la puerta, hombre. Es amable, déjame entrar. Uy, ¿esto de las negras? A mí. No, la, llevo prestadas. Es para verlas. ¡Wow! ¡Qué bonitas, eh! ¡Wow! Bueno, yo se las robo. Aquí no hay nadie. ¡Hola! Except. Hello. Personalidad frágil. Explorando. No tenemos mucho por aquí, pero eres bienvenido siempre que no rompas ninguna regla. Muy amable, caballero. Pero no voy a romper nada, se lo prometo. Hombre, Flora, ¿qué tal? Te voy a decir un chiste. Eso es graciosísimo. Ya lo sé, es que soy la persona más graciosa que conoces. Bueno, bueno, aquí hay gente, ¿eh? Aquí hay gente amable. ¡No! ¡Estoy llorando, Wilson! No te preocupes, aquí estoy yo. Estoy explorando. Voy a hablar contigo. Hablemos. Y no entiendo qué es lo que le pasa con estas arañas y duendes. Está infeliz. Ha mejorado, ha mejorado. Estoy bien. ¿Cómo? Está feliz. ¡Sé que soy psicólogo! Lleno de alegría. De nada, Wilson. Mira cómo se ríe. ¿Viste? ¡Wajajajajaja! Soy Wilson. ¡Qué alegría! Bueno, si es que yo nací para hacer... ¡Oh! ¡Otro tótem! Pero a lo mejor sería mejor guardármelo, ¿no? Para viajar aquí. A lo mejor sería incluso mejor. Sí, 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 sí. Voy a guardar este. Y entonces voy a poner uno en casa, otro en el suelo y otro que me teletransporte aquí. O sea, sería bastante espectacular. Y luego el de aquí me lo llevo. Y ya está. ¿Ah? Qué gracioso que soy, ¿verdad? Vale, vale, vale. Este pueblo es enorme, este pueblo es enorme. Hay un gato. ¿El gato le gusta el pescado cocinado o tiene que ser crudo? Gatito. Come. Tiene que ser crudo, ¿verdad? Gatito, ven y come. Que comas.
No te gusta crudo, cocinado. Joder, qué exquisito, macho. ¿Verdad? Tiene que ser como el gatito diga. Vale. Esto es un buen pueblo. Hay una vaca en los tejados. Me encanta este pueblo. Es peculiar, como yo. Aquí hay un cofre de pan. Me lo pillo prestado, por si me entra hambre. Soy el invitado, tienen que darme de comer. Hola. Un alto horno. Perfecto. ¡Hombre, Gertil! ¿Estás triste? No te preocupes. Ha llegado el psicólogo. Debe ser un chiste psicologil. Eso es bastante divertido. Ve, está pasivo. Voy a hacerlo feliz. ¿Cómo está? Lleno de... Si es que... De nada, ¿eh? ¿Me cobras? ¿Me puedes hacer un intercambio de algo o no? Te beso. Ah, perdón. Perdón, perdón. Es que me... Confundí las cosas. Confundí las cosas, ¿vale? Está nada, hombre. Pero un besito de amigos. De verdad, macho. Hola. ¿Cómo te llamas tú? Besford. Desinteresado. Es el flachero. Podemos decir que está fachero. ¿Sabes? Flachero. Bueno. ¿Y no? ¿Quién vive ahí arriba? Ostras, que me viento. Vale. Subimos. Lo más alto de la más alta torre. Nadie entendí la referencia. Es un tremendo máquina. Ah, que aquí no vive nadie. Es el pueblo que se genera aquí. ¿Y quién es el solitario o solitaria que vive aquí? A lo mejor es mi futura esposa o esposo. Más velas. Perfecto. Aquí no vive nadie, ¿eh? Pues como tengan que subir aquí, no le queda nada. ¿A un water drop? Para vosotros, jugadores. ¡Water drop! ¡Buah! ¡Qué buen de water drop! Segunda oportunidad, segunda oportunidad. ¡Water drop! Este sí me sale, este sí me sale. Vale. Pues aquí no hay... A ver, no hay gente muy agraciada visualmente, la verdad. Es todo bastante feillos, ¿eh? No me interesa a nadie así a mí de primeras, oye. Bueno, aquí está Flor, en verdad, ¿eh? ¡Oh, mira! Hola. ¿Cómo estás? Todo bien, eso es genial. Es una historia genérica. Me cago un millón de veces. Cuéntame de nuevo. Le caigo bien, ¿eh? Hay feeling, hay feeling. Hola, ¿cómo estás? Pero bueno, acá te quita la pechera. Oye. ¿Verdad? Lo siento, no me importaba escucharte. ¿Cómo? Me acaba de ignorar. Me está diciendo cosas malas, ¿eh? Doy un abrazo. Estás cubierto de hollín. Hombre, porque soy un viajero. La verdad, Flora, no se puede ser amable contigo, ¿eh? Te vuelvo a saber. Hay un golem persiguiendo un cerdo. Oye, macho, tú no deberías estar trabajando. Me gusta este pueblo, ¿eh? Ah. Y más alrededor. ¿Qué es esto rojo? ¿Esos son setas? No, eso es muy rojo, brillante. Venga, vamos a ir ahí. Oye, hemos descubierto ya tres pueblos y en este tenemos un teletransporte, así que... Bastante increíble, caballito. Tú te vienes conmigo. Vienes con... Acabo de escuchar un zombie. Bueno, este pueblo está un poco encantado. Flora, vendrá por ti algún día. Serás mi prometida. Obligándola, ¿sabes? Bueno, si quiere. A lo mejor... No quiere. Pero bueno, tener ahora mismo descendencia creo que no sería lo ideal. Primero tendría que tener una casa, ¿no? Una casa interesante. Hay mucha llanura, ahora entiendo, claro. Ahora entiendo por qué me dijeron que sale mucho pueblo. Que hay mucha como llanura, ¿no? Los biomas. Como que hay mucho llano. Mucho vacío. Esas cosas rojas que... ¡Qué verga! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Es la gran seta! Oye, ¿en serio qué es esto? Ah, mira, tengo todavía el resto del caballo. Oye. Entramos. Vamos a echar un vistacito, ¿vale? Sí, sí, tranquilo, caballito, que yo vengo por ti. Bueno, voy a hacerte un checkpoint porque me conozco y me confundo. Y la noche me confunde. Lo que se está haciendo de noche, hablando de noches, no tengo cama. Uy, pero si esto es como muy pacífico, ¿no?
Mira, aquí hay oro. Y una flor. Me está tirando esporas. Ah, mira, si hay camas aquí. Ah, pero esto es como esto es de buenas o hay gente mala aquí. ¿Dónde es la entrada? No la creo yo, ¿eh? Como un reino esto, el reino champiñón es esto. No, champivaca, puede ser. ¡Oh! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡No son buenos! ¡No son buenos! No son buenos. No tenían pinta de ser buenos, la verdad. Todo lo contrario. Todo lo contrario. ¡Ay, Dios mío! Tiene pinta de que eso mete unos golpes. No sé si estoy preparado yo para luchar, ¿eh? Violentos, macho. ¡Oh! ¡Son los guerreros vaca! ¡Qué mal rollo que dan, ¿no? Ay, no estoy preparado para luchar contra esta gente, ¿eh? Míralo, míralo. Bueno. Yo creo que deberíamos ir dejándolo por aquí, ¿no? Esto no puedo hacérmelo yo hoy. La verdad es que todo es muy bonito. Me pregunto qué tendrán dentro. Yo, arquero, yo que tú me iría, ¿eh? ¡Míralo, míralo! ¡Ay, que viene! ¡Uy, que me cayó! ¡Qué susto! A lo mejor habrá una manera de camuflarme. A lo mejor si cojo la cabeza de lo de la vaca. ¿Se creen que soy uno de ellos? ¿O es como los cerdos del Nether que si me pongo algo de oro no me atacan? Puede ser, ¿eh? Porque ahí vi una cabeza. Voy a probar, voy a probar. A lo mejor es eso, ¿eh? Antes que nada, voy a probar, voy a probar. Guau, si alguien lo sabe, me encantaría que me lo dijera, la verdad. Porque huye uno que tiene una cabeza. Esto aquí. No, no puedo. ¡Cógela! Si me pongo esto, ¿me atacan? Soy uno de ellos ahora. Soy un champiñón. No me atacan, ¿eh? ¡Oh, sí! Sí que atacan, sí que atacan. ¿Hace mucho daño? ¡Ostras! Tres corazones, ¿eh? Cuidado. Bueno. Me voy, me voy, me voy. Perdón, perdón, perdón. Toma, perro. Ahí está. A lo mejor con oro, ¿no? Bueno, pero esta custodia de gente. Bueno, sí. Caballito, ¿y si te dejo aquí? ¿Qué te parece? Por nada malo, ¿eh? Sino porque... ¿Qué vas a morir? Voy para casa, duermo y vengo, ¿vale? Segundo. Casa. Ah, cuesta una experiencia. Ah. Que viajar... Nivel, requiere experiencia. Si está muy lejos. Eso es súper importante. Entonces necesito hacer una granja de experiencia. A lo mejor debería tener un libro solo para viajes y cogerme un nivel. Vaya. Pues bueno. Me como el último filete. Una cabeza de musgo. No voy a poner mi cabecita. Y nada. Espero que os haya gustado este capítulo en el que hemos ido a un barco. Hemos descubierto un pueblo y hemos descubierto una dungeon de setas que intentaremos hacer el día siguiente. Intentaré conseguir algo de diamante para armarme o hacer la mesa de encantamientos. De hecho, tengo obsidiana y diamante. ¿Cuánta obsidiana tengo? Dos. Vale, no puedo hacérmela, pero puedo hacer un pico y luego hacerme la mesa para mejorar mi armadurita. Así que chicos, que tengáis un gran día. Muchas gracias por ver este vídeo hermoso, aunque para hermoso vuestra carita. Y un saludo a todos. Y adiós.